Laura. Aquí. Ok. Ok. Amor mío. Entrega ya. Wow, qué buena. Mira. Nada más me hago así. Mira. Venga, ministro. Puede echar un chispa para atrás. Excúsame, que o sea, no es fácil. Yo lo sé. Te presenté a Laura, mi esposa. Sí, claro. O sea, que el ministro nos espía nuestras andanzas. ¿A dónde vamos? ¿Al club de la naval? Sí, por acá. Okay. A la derecha. Sí, seguimos. Ok. A la derecha. ¿Dónde está el vehículo tuyo? Ese, ah, ese. Ok, ok. Uf, esto es un trajín diario, Orlando, ¿no? Así no es fácil. Tiene nada fácil. Pero eso le da más movimiento al programa. Sí, pero te gusta la acción en tu trabajo. Ah, bueno, tú, sí. Tú no eres de estar en una oficina. No, porque fíjate qué pasa. El Ministerio de Medio Ambiente es muy abarcador, abarca todo, todo el territorio nacional y las zonas costeras. Entonces, yo siempre he dicho, a mí no me pueden hablar sin yo ver y conocer de lo que me están diciendo. Claro. Entonces yo le dedico más o menos un 40% a labores de oficina o de recibir personas y un 60% en la calle. Bueno, que tiene que cumplir con la parte burocrática. Claro. Indefectiblemente. Claro, pero yo salgo entre 9 y 10 de la noche todos los días. ¿Y Miranda? ¿Cómo va Miranda? Nosotros hemos protegido mucho a Miranda. Ya hubo una lucha alrededor del 2014, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. Si hubo una sentencia, no entiendo cómo hay asomos de nuevo, o es que en este país no se respetan las sentencias. Más de 130 resoluciones de ayuntamientos y distritos municipales que, obviamente, nos apoyan el tema de no explotación a Miranda. Eso no tiene vuelta atrás. ¿Tú te recuerdas hace como 2 años y medio, 3 años que nosotros fuimos allá con Ivón, un grupo claro, de ecologistas, a defenderla con el padre Rogelio? Claro, no, eso no tiene vuelta atrás. La posición del gobierno es muy clara. Loma Miranda es patrimonio nacional. Pero que eso es intocable. Claro, eso no tiene... ¿Y qué pasa, por ejemplo, con... Veo Barrick, la gente de Barrick nos mostraron una serie de su infraestructura, cómo es que funciona, porque nosotros hicimos unas críticas a lo que pretenden hacer ahora en el río, ¿cómo es que se llama? Cuance. Ajá. En Cuance, en Yamasá. Pero vi que ya hay un grupo de gente que quiere hacerle como una huelga, una cosa. No, fíjate, eso es muy sencillo. Lo primero es hay que reconocer dos cosas. La empresa Barrick heredó una concesión minera que primero era del Estado Dominicano, con la Rosario Dominicana. Rosario, ¿eh? Luego pasó a otra, creo que una empresa canadiense, y finalmente entonces a Placerdón y finalmente a la Barrick. Entonces hereda un pasivo ambiental muy grande. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, porque no es una empresa que comenzó desde cero, sino que hereda un pasivo ambiental y, desde mi punto de vista, ha hecho un trabajo bueno en cómo tratar ese pasivo ambiental heredado de años atrás. Eso es lo primero. Lo segundo, importante saber, que en medio del COVID, cuando estábamos todos paralizados, la economía dominicana se mantuvo por la industria minera. Esas son realidades. Entonces, en tercer lugar... Yo creo que todo es un balance, ¿no? Correcto. Entonces, en tercer lugar, evidentemente, la empresa había planteado hacer una presa de cola ahí en Yamasá. Ahí es donde viene el conflicto. En Yamasá, ¿no? Presa de cola. Nosotros, en mi condición de ministro de Medio Ambiente, me he reunido en múltiples oportunidades con la Barrick y le planteamos distintas alternativas. Entonces, en los próximos días el gobierno hará un anuncio importante sobre este tema, pero lo que te puedo asegurar y advertir es que hemos tomado en consideración la situación de
Cuance, la situación de Cuance, la importancia que tiene Yamasá en términos de producción de cacao. Y perdón, ¿por aquí? Por ahí. Ah, por allí. Sí, ahí. Okay. Y, sí, ese, claro. Okay. Y por lo tanto, te informo que hemos tomado muy en cuenta esas consideraciones y en los próximos días haremos un anuncio. Te voy a ser sincero, ellos se reunieron con nosotros y nos mostraron, incluso los antes, los después, cómo está la presa de, ¿cómo se llama? Atillo, creo que. La presa de cola. No, pero la presa de Atillo allá, correcto. Que incluso de pescadores y de todo, cómo ellos tienen tecnológicamente, sí. Son responsables, sí. Con el medio, porque yo tenía otro criterio. Y ellos nos llamaron para explicarnos. Correcto. Entonces yo veo que ellos son muy responsables con eso, pero a uno le preocupa como quiera el medio ambiente. Así es. Entonces se puede bajo un estado de condiciones, ellos podrían hacer eso sin afectar sensiblemente el medio ambiente. Bueno, evidentemente que sí, pero nosotros hemos visto otras alternativas para no afectar Yamasá. Sí. Y para no afectar el río Ozama. Exacto. Entonces, para afectarlo más. Bueno. El Ozama, que ya. Correcto, ya no, pero bueno, más. Pero eso sería hasta bueno hacer un programa sobre sí, eso. Sí. Pero lo que te quiero decir es que en los próximos días vamos a hacer un anuncio muy importante sobre la presa de cola de la Barrick. Pero no estamos todavía en el punto de equilibrio. Hay muchos luego, funcionarios que se les suben los humos, que se le han subido los humos. En los actuales momentos me debo a los ciudadanos.